¿En qué consisten y por qué se realizan los estudios de seguridad cardiovascular con los fármacos antidiabéticos? Realmente, para entender esto, nos tenemos que remontar unos cuantos años, al año 2007, en el año en el cual Steven Nissen, un cardiólogo estadounidense, publicó este metaanálisis concluyendo que la rosiglitazona aumentaba el riesgo de infarto y de muerte cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2. Pese a que este metaanálisis ha sido muy criticado, tanto su metodología como los resultados a los que llegó, la FDA publicó al año siguiente una normativa donde exige a las empresas farmacéuticas que desarrollan nuevos fármacos para la diabetes que aseguren evidencia de que dichos fármacos no aumentan el riesgo cardiovascular del paciente con diabetes tipo 2 si es que desean ser comercializados en Estados Unidos. Y pocos años después, en el 2012, la EMA publica una recomendación en la misma línea. Y es aquí, por este motivo, por el que nacen los estudios de seguridad cardiovascular. Tenemos que tener bien claro en su diseño la diferencia con los clásicos estudios de eficacia. Estos estudios son estudios de seguridad que lo que pretenden es demostrar la seguridad del fármaco. Y esto es distinto de los estudios de eficacia, por ejemplo, los que se hacían antes con estatinas o los que estamos viendo publicarse ahora con los inhibidores del PCSK9, donde en los de eficacia lo que se pretende es demostrar la eficacia de un determinado grupo terapéutico y para ello a un grupo de pacientes se le da el tratamiento, a otros se les da el placebo. Lógicamente, cogiendo el ejemplo de las estatinas, el grupo con el tratamiento tendrá menores niveles de LDL y si al final se observa una reducción de eventos cardiovasculares en el grupo que lleva la estatina, podremos concluir que se debe a esto, al efecto del fármaco, a la reducción de los niveles de LDL. En los estudios de seguridad cardiovascular esto es diferente, no se pretende a priori demostrar eficacia, sino demostrar que no perjudica ni por ello. Son estudios ciegos donde no se sabe si lo que lleva el paciente es el fármaco o es el placebo. Y fundamentalmente la diferencia con los otros estudios es que se intenta igualar todas las variables que influyen o pueden influir en el riesgo cardiovascular, incluido el control glucémico. Por eso lo que se busca, aunque casi nunca se logra, pero realmente lo que se busca es el equilibrio glucémico o el llamado equipoise glucémico, ¿no? Que ambos grupos tengan el mismo nivel de LDL, de tensión arterial, de fumadores y de control glucémico para que en el caso de verse diferencias entre el grupo que ha llevado el fármaco y el grupo que ha llevado el placebo, tanto si son diferencias a favor o en contra, podamos asegurar que se debe realmente al fármaco y no a otro factor de riesgo cardiovascular.